Estoy muy contento por estar aquí. Una vez más, gracias al club, a directivos, a entrenadores por paciencia y por esperarme. Y gracias por ayuda en recuperación. Y estoy otra vez de vuelta a la cancha, gracias al club y gente del club. Sí, estoy muy feliz por volver a las canchas y ahora cogiendo las sensaciones y cada día mejor y mejor y vamos mejorando. Queda poquito, para estar 100% queda poquito. Sí, con muchos jugadores jugué ya antes, con muchos jugadores. Por ejemplo, Dago Isaac estuvo conmigo aquí en Coruña, después con lituanos jugué en Lituania en un club y otros más o menos reconocidos. Y tenemos buenos jugadores y por objetivos, no sé, no voy a hablar mucho porque vamos partido a partido y objetivos ya veremos al final de temporada. En últimos partidos tenemos ventaja y después hay momentos que desconectamos en defensa o no jugamos bien en ofensa, pero vamos viendo vídeos después cada partido y veremos que necesitamos mejorar y vamos a por ello. Mucha gente pensó que con COVID va a bajar mucho el nivel de labor, pero creo que es al revés, porque hay muchos buenos equipos y puedo decir que mejor que años pasados. Pues por ascenso, favoritos. De otro grupo no lo sé mucho, pero de nuestro grupo hay Breogán, Valladolid, nosotros también. Y todos equipos fuertes. Oviedo mejoró mucho desde cuando jugamos aquí de amistoso. Y tiene nuevos jugadores, es equipo muy físico, tiene buenos jugadores exterior y también interior, muy físicos. Y vamos a tener el trabajo. Para mí esta temporada, no sé, voy a dar máximo que puedo para el equipo y a llegar, como dijimos, al 100%. Sí, ahora con esta situación vamos día a día. No podemos planear semana a semana, porque puedes planear 2 semanas y tienes un positivo en equipo y no juegas 10 días. Y es situación rara, sí, pero nada, todos tienen lo mismo. A afición quiero dar muchas gracias por cariño recibido y por mensajes. Y cuando volví a las canchas, toda semana no paró notificaciones en Twitter y todo. Y muchas gracias por vuestro cariño.